esta maravillosa entrevista. Tenemos a Andrés y a, tenemos a Pablo acá ya en nuestros estudios. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, más, más noche que tarde, diríamos. Sí, total. ¿Cómo están? ¿Cómo los encuentran? Estamos de 10, sí. A pleno con lo de la peña. Bueno, ahí de a poquito vamos a ir contando lo que se viene, los artistas y demás. Muy bien, bueno, yo arranqué ya compartiendo imágenes de la gira que fue una gira europea que estuvieron hace cuántos meses. Hace un mes volvimos. Hace un mes volvieron nada más, ¿eh? Y ya estamos compartiendo imágenes, bueno, porque nosotros estamos transmitiendo por YouTube, no solamente por radios, no, nuestra radio no solamente es para escuchar, sino que es para ver. Y aprovechamos e invitamos a aquellos que nos están escuchando por radio que puedan sumarse a YouTube. Hoy estamos con la emisión número 423 de este programa y estamos viendo esta gira que se dio en mayo pasado. Ahí estamos viendo imágenes de Barcelona. Qué lindo que un grupo de centenario como es La Rústica, con todo el folclore, esté representándonos así afuera. ¿Cómo fue que se dio esta gira? En realidad tuvimos la invitación de un festival internacional que se hace en Fuengirola, al sur, en Málaga. Y a partir de ahí, bueno, empezar a planificar esa fecha y empezar a adornarla con otras fechas más, a hacer contactos, a llevar la propuesta de la banda, y por suerte se nos abrieron un montón de puertas que nos trajimos como experiencia y lo disfrutamos un montón. Estuvo muy lindo. Qué maravilloso, poder haber y aprovechar, ¿no?, de que pudieran llevar la música, el folclore, de esta manera. ¿Cómo la pasaron en esta gira? Sean sinceros. Muy bien. Porque viste que a veces la gira o te saca lo mejor o te saca lo peor de la banda. Sí, la verdad que sí. Fue una linda experiencia, más con este grupo que se está unificando cada vez más, y fue una prueba piloto para otros viajes, futuros viajes. Cada uno dio lo mejor de uno y aportó desde su parte a este viaje. Qué lindo, ¿eh? Y cuéntenos, ¿cómo fue el viaje y las escalas que tuvieron de este festival? Bueno, llegamos... Fuimos directamente a Málaga, a Fuengirola, ahí donde era el Festival Internacional este. Muy lindo, la verdad que fueron 5 o 6 días de mucha fiesta, de mucha peña, porque cada país llevaba su folclore, su música, su danza, y la de Argentina, bueno, era la más grande de la feria, de verdad que era la más grande en cuanto a instalaciones, a cantidad de gente. Hay muchos argentinos y nos recibieron bárbaro porque obviamente... los sentimientos se potencian y uno toca una chacarera, una zamba o un pedacito del himno y ya andaban algunos llorando y fue hermoso. De ahí nos fuimos a Sevilla. En Sevilla estuvimos también unos días. Tuvimos la oportunidad de conocer al Huevo Acuña. Se hizo viral. Sí, se hicieron viral. Estuvo lindo eso, una hermosa experiencia. Y de ahí nos fuimos... para Barcelona. En Barcelona tuvimos fechas también y aprovechamos a grabar en un estudio una sesión, así que eso va a salir ahora dentro de poquito porque lo trajimos para acá y lo estamos terminando de preparar para largarlo con todo. Impresionante, qué bueno que hayan podido hacer esto. ¿Tenían pensado en algún momento de llegar de esta manera tras años y años, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo se conformó la banda? Y ya de 16 años. Sí, 16 años. 16. Wow, ¿hicieron festejo en algún momento? De los 10 años. Ahora sí, el de los 20, y ya habría que empezar a... No, no, claro, con el tema de la peña de ahora del 14, creo que va a haber que empezar un par de años antes a armar los 20, me parece. Seguramente que sí. Qué bueno que 16 años es mucho y a la vez no lo es tanto. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vivimos? Estos últimos años fueron como... como que reflotó todo, la banda como que terminó de explotar lo que venía de a poquito. Estos últimos años se hizo como muy fuerte. Como te digo, este viaje para los cuatro fue importante,
Y desde ese momento, hace como 2 años atrás, fue como que terminó de explotar. Cada uno empezó a poner de uno y es como que se hizo muy, muy grande lo musical. Empezamos a trabajar de otra manera, empezaron a salir otras cosas, otra música, empezamos a investigar y fue como más estudio, digamos, de la banda. Qué bárbaro, ¿eh? Y es una manera también de que hace un clic el tema de lo profesional, ¿no? El otro día estábamos con una banda, en este caso desde rock, que son la gente de Refusilos, que le mandamos un saludo grande, y también un poco explicaban esto de que llega un momento en la vida de todo grupo que está esta cuestión de empezar a, quizás vamos a ponerlo entre comillas, hacerlo más profesional, ¿no? Esto de empezar a contratar más gente, tener alguien que nos abarque ciertas fechas, alguien que nos haga la prensa, ¿no? Como Emilia, que le mandamos un beso, la tenemos acá presente. ¿En qué momento también sintieron ustedes que esto se estaba volviendo mucho más grande? No sé si hay, o quizá nos pasó, pero no nos dimos cuenta del hecho de que haya un clic en el momento que te volvés más profesional. La verdad que no sé cuál es el clic, pero sí vas entendiendo con el paso del tiempo que hay cosas, por la repercusión que va teniendo la banda, por el desarrollo que tiene en lo musical y extra musical también, entendés que necesitas complementarlo con otras herramientas, con aprender de un poco de esto de la prensa, de aprender de cómo se maneja el tema del marketing, de las redes sociales, porque obviamente al principio lo hace todo uno y cuesta, pero a la vez somos los cuatro, creo, bastante apasionados y tenemos un amor muy, muy fuerte por la banda, nos ha dado muchas alegrías y la Rústica está por encima de cada uno individualmente. Así que no sé cuál es el momento que te volvés más profesional, pero sí en este punto en el que estamos, que venimos de hacer una gira, de grabar afuera y de proponernos producir también nuestro evento, en que sí necesitas un equipo de trabajo y te das cuenta ahí cuando contás con esas personas que ya estás trabajando a otro nivel. Bien, vas escalándolo, sí, ¿no? Sí, te vas haciendo más grande, realmente. Tenemos a Pablo, tenemos a Andrés, pero también nombremos a los otros integrantes de esta banda, que bueno, obviamente no nos alcanza el espacio, donde decíamos y le explicábamos a Emilia, no nos alcanza el espacio para tenerlos todos juntos acá, nos encantaría, pero sabemos que nos han quedado la mitad de la banda afuera, sí, por favor, sí, nombrémoslo. Está Nico Altamirano acá con nosotros en el estudio, que nos saluda a nosotros. Nico es el percusionista de la banda, una gran persona sobre todo y un excelente músico que viene trabajando hace mucho con nosotros y nada, es espectacular. Cada show que vamos, cuando bajamos, es como, che, el de la bata la rompe. Nico, estamos con la cámara de arriba, así que si querés acercarte y saludar en la cámara. Ahí está. Allá. Estamos. Y después está Claudio, que hoy no vino, pero Claudito es el bajista. Claudio Jabat, también un amigazo de la infancia. Y Emi, una genia con nosotros siempre. Emi, sí. Qué vital es tener a alguien que nos mueva, ¿no? La difusión. Sí, total. Y después gente que nos acompaña siempre. Los más amorosos de la banda, que son nuestros hijos. Está Mora, está Paulina, está Caraí, todo. Es una banda hermosa. Claro, es que encima al pasar los años cada uno forma familia y esa familia también se va sumando a la familia de la Rústica. No le queda otra. Es parte importante también para nosotros, ese sostén, digamos, nuestro, de cada locura nuestra están ahí. Y mirá que la familia tiene que aguantar, tiene que aguantar cada cosa, cada locura nuestra. Decimos locura, pero no cada idea nueva que surja, ¿no? Son ideas. Cuando total. Se propone, ¿no? Seguir estando y presentándose y bueno, a full, en las buenas y en las malas, como se dice. Sí, total. Quería preguntarle sobre la gira, vuelvo sobre esto. Sí. ¿Cuál fue el momento de la gira, además de esto de hacerse viral, ¿no? Que recién explicábamos la foto con el huevo Acuña, que por ahí nos quedó muy presente porque bueno, era muy reciente también lo que fue la coronación de Argentina campeón en el Mundial de Fútbol.
Pero en lo musical a ustedes, ¿cuál fue el momento que más se disfrutó desde parte de toda la banda? Esto de la grabación por ahí que me decía Pablo, o alguna otra presentación, ¿qué es lo que más recuerdan de esta gira? La presentación de La Peña en Fuengirola fue como donde más gente había, pero se vivió, nosotros lo vivimos como tuvimos la posibilidad de compartir escenario con una pareja de tango que hacían tango y boleadora, y fue armar como un show para esos días en horas nada más. Y fueron como 3 días que fue poquito el tiempo en armarlo, pero fue como si lo hubiésemos hallado muchos meses, digamos. O sea, a veces lo que es más improvisado sale mejor, ¿no? Sí, y estuvo buenísimo. Sí. Los chicos de fue como vivirlo en carne propia a un show, nosotros fue algo distinto. Siempre cantamos, pero no hicimos esto de complementar con tango y folclore y boleadores y malambos. Tuvo la posibilidad de bailar también Pablo, así que fue lindo. Pablo, ¿qué bailaste? Bachata. No, no. No creo saber, no. Si hiciste boleadoras. No, hice malambo, porque aparte soy malambista y bueno, aprovechamos esto, ¿no? De explotar todo lo que teníamos al alcance, porque íbamos a descubrir un público nuevo y no sabíamos qué podía esperar el público. Entonces, bueno, vamos a tirar toda la carne al asador, ya está. Ah, muy bien. Así que sí, fue lindo, como dice Andrés, ese festival fue hermoso porque aparte parecía una peña acá. Porque estaba lleno de argentinos y bueno, fue muy con sentimientos muy encontrados, muy lindos. Cada vez que va alguien conocido hacia afuera, Europa, a alguno de estos países que están allá por allá, siempre llama la atención la cantidad de argentinos que se encuentran por allá, ¿no? Y que siempre hay como una comunidad presente argentina. Sí. ¿A ustedes les llamó la atención o ya lo esperaban de antemano? No lo esperábamos. La cantidad que habían no se esperaba. Fue sorprendente. Sí. Y también muy emotivo, como dijo Pablo recién, en cada canción que uno iba interpretando, ver a la gente cómo se emocionaba con una canción que para nosotros es tan cotidiano, y para ellos vivirla en ese momento y en un festival, más con lo de Argentina campeón del mundo, claro, fue como que se potenció todo. Sí, y abajo del escenario también nos atendieron, bárbaro, todos los argentinos con los que hablábamos. Bueno, de hecho hicimos un par de contactos de nuevos amigos y bueno, nada, no, nos hospedaron en su casa, no nos dejaban ir y también muy lindo, todos los días haciendo música, no, abajo del escenario también, la verdad que la hermandad, la buena onda que hay abajo del escenario con el resto de los argentinos cuando estás afuera, bueno, nosotros lo descubrimos ahora, pero es muy lindo. Qué belleza, ¿eh? Qué bueno poder vivir en carne propia esto, qué bueno recorrer el mundo y qué bueno también que representen a Neuquén, bueno, y a Centenario, obviamente, de esta manera en el mundo, ¿eh? Así que es un orgullo. Se vinieron con los instrumentos en mano, están ahí como, viste, como cuando el... Está para salir. Como cuando ya el soldado va a salir a pelearla. Y mientras Nico se va a mate, porque obviamente está acá, y no pregunté el nombre de la... Mora. Está Mora acá también, que vamos a ver si la podemos presentar acá en la cámara. La Rústica 2. Claro, va a ser la baterista, la pulsera. Próxima baterista, ¿eh? ¿Qué tienen para dedicarnos? Vamos a cantar una chacarera que nos viene acompañándose un montón, se llama Borrando Fronteras. Muy bien, cuando quieras, son todo oídos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Thank you.
viento, contemplan los mares, preguntan con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre, te dan los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo y vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. En el puerto de unos ojos se amarra nuestra esperanza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Espectacular, Nos faltan los aplaudidores acá. Faltan los aplaudidores. Sabemos que están aplaudiendo allí del otro lado. Sin guantes, el frío. Con guantes, sí, en esta tarde, noche tarde, bastante fresca. Qué linda la chacarera, por favor, ¿eh? Claro. Siempre un buen mate después de tocar viene muy bien. qué lindo que puedan estar acá en vivo. ¿Tienen más música para compartirnos dentro de un ratito? Sí, obvio. Sí, obvio. ¿Sí? ¿Tienen tiempo? Todo un disco. Todo un disco, si quieren. No, igual vamos a estar compartiendo música acá. Preparamos también toda la música y videos, porque ustedes tienen una parte audiovisual muy linda, bastante copada, que se puede ver en las redes. Y todavía sí, ahí estamos trabajando en eso para reforzar y crear más material actual, porque hay algunas cosas que las venimos trabajando y son de grabaciones que hacemos de los shows. Pero vamos a incluir dentro de poco tiempo algún video más nuevo, incluso con imágenes del viaje y todo eso. Bien, bueno, el viaje igual se puede ver. Yo lo vi. Sí, se puede ver. Estábamos compartiendo las imágenes. Son 8 minutos de esta gira por todos lados, con también algunas cosas, risas y anécdotas. Ese video tiene las imágenes de Barcelona. Ah, lo sé. Pero hay muchísimo material que nos tenemos que sentar todavía a editarlo y armarlo bien. Pero sí, hay cosas que nos quedarán solamente a nosotros. Hay cosas que pasaron en Europa que se quedan en Europa. Quedaron allá. Totalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si también toman unos mates, toman energía, se reponen después de esta cantata. Y vamos a seguir explorando igual sus orígenes. Hay todavía muchas más cosas para preguntarles, así que estamos en vivo, por supuesto, con La Rústica, con Pablo Albornoz, Andrés Cabrera y Nico acá, Nico Altamirano, que también está en el detrás de escena junto a Emilia, obviamente, y a Mora. Presente La Rústica, parte de esta gran familia folclórica con nosotros en el día de hoy. Pequeña pausa y ya venimos con mucho más aquí en La Buena Nueva. A concentrarnos también en este presente, ¿no? Porque el próximo sábado 14 de julio van a estar haciendo una peña en la Fundación Neuquén para Neuquén, allí en calle Linares al 1521. Lindo lugar, además, ideal para una peña. La verdad que sí. Está hermoso el lugar, va a haber pista de baile. Bueno, nada, la vamos a pasar bárbara. Va a ser una linda fiesta, hay grupos invitados de música y grupos de danza también. Y aparte lo hacemos en conjunto con Fundación Seno, que la verdad que es re lindo el trabajo que están haciendo las chicas y toda la gente que trabaja ahí. Ellos están con el tema de terminar los albergues de la fundación. Y bueno, me tocó ir a conocer hace poquitito y la verdad un trabajo tremendo, tremendo. O sea que esto es a beneficio, digamos, de la Fundación Seno. Totalmente. El buffet va a ser a beneficio de Fundación Seno.
Así que todos los que vayan, si le quieren colaborar a ellos también, que lo tomen como, como algo que están sumando a una causa, no solamente ir a pasarla bien. Claro, bueno, pero además la vamos a pasar bien, ¿no? Porque obvio, bueno, vamos a tener que... ¿Cómo va a ser la peña? ¿Van a estar ustedes? ¿Va a haber más artistas invitados? Sí, van a haber varios. Entre esos está Rebeca Currumil de Centenario. En realidad es de Cinco Saltos, pero ahora está en Centenario viviendo. Después están los chicos de Raíces de Cutralcó. Está Santi Menéndez en Boleadora y Malambo. Y Andrés Barril también de Santi Menéndez de Plotier. Y Andrés Barril de Cutralcó. Sí. Y La Peña del Huila, que es una agrupación que de acá de Neuquén, que tiene un montón de bailarines. Y bueno, estuvimos colaborando también con un evento de ellos hace poquitito. Y ellos van a venir a estar presentes en nuestra peña. Bueno, qué lindo. No sobran las peñas últimamente por esta zona. No sé allá en Centenario, ¿no? Pero digo acá en Neuquén. No, la ciudad, o sea, hay una linda movida de folclore, pero bueno, la verdad que cuesta producir y hay muchas fechas que se hacen en lugares privados, ¿no? O sea, contrataciones directas por ahí de bares o de lugares así, pero peñas producidas por gente de folclore y peña tipo peña como las de antes, así empanada, bebida y... no, la verdad que hay poco. Qué lindo, ¿eh? Bueno, a disfrutar una noche a pleno el sábado 14. Entonces, ¿a qué hora arranca? Viernes 14 arranca 21:30, 22 horas como mucho. Y va a arrancar, nada, la vamos a pasar bárbaro. La verdad que tenemos todo preparado ya. Están las entradas a la venta para que la gente se comunique con nosotros por Instagram, por Facebook o al teléfono, el que tenga el teléfono de alguno de nosotros por alguna deuda, algo de eso, nos puede escribir. o a Emi también. Pero bueno, nada, y todos invitados, hay para que se metan en Instagram también, hay promociones y van en grupo porque se viene el Día del Amigo también. Y es una buena idea para compartir. Estamos con eso. Qué bueno. Ah, y hay sorteo, me están haciendo sí. Señas. Nosotros de paso vamos a sortear también entradas acá. Hay entradas para sortear, pero con la entrada, la gente que compre la entrada va a participar de sorteo por voucher de compra en diferentes comercios y vamos a sortear una guitarra. Oh, así que bueno. Nada, para ninguna que cosita lleven, chiquitita. No, se no. Lleven la peña a la casa. Con el valor que está una guitarra hoy, por favor. No quiero ni saber, mira. Yo no me dedico a es la esta música, que está pero... usando Andrés. No, mentira, mentira. No. Viene viajando conmigo. Es la que se fue a la gira, mira. Claro, claro. La que tocó el huevo Acuña. Claro, esa la tocó el huevo Acuña. Directamente. Qué genial, ¿eh? Bueno, qué lindo tener esta posibilidad de una peña, además en beneficio a esto, ¿no? Que decías de los albergues de la Fundación. ¿Tienen más fechas marcadas en este futuro próximo? ¿Cómo viene lo que están haciendo con la rústica para los próximos meses? Hay fechas en agosto acá en Neuquén también, que va a haber un evento que lo está organizando Cristian Temi. Es la Peña del Viento, ¿no? Va a estar Orellana Luca en esa peña y ahí vamos a estar nosotros también. Y hay algunas fechas más, estamos concentrando la verdad que todas las energías en este evento nuestro porque lleva su trabajo organizar y estar en todos los detalles, así que por ahora con eso y planeando obviamente terminar lo del disco este de la grabación y apuntar sobre todo a los festivales que empiezan en septiembre, octubre a aparecer todas las propuestas, así que vamos a ver qué sale. Claro, bueno, recién en la tanda les preguntaba si habían quedado buenos contactos para en Europa, ¿no? Digo, porque uno va girando también, va generando estas redes y si quedó alguna invitación pendiente allá desde el lado de Europa como para decir, vuelvan chicos, vuelvan. Las invitaciones siempre están, es la decisión también de poder volar y volar, digo, ampliamente de la cabeza y del corazón y llevar... la música es una decisión no a resolverlo por lo pronto, sino a un tiempito, así que vamos pasito a pasito para estar no 20 días sino
tratar de explorar un poquito más y llevar música para otros rincones de Europa. Bien, excelente. Bueno, lindo poder tejer todas estas redes y seguir explorando el mundo y volar, con, ¿no? Como dice Andrés. Y que además la Argentina de alguna manera lo permita, ¿no? Porque hoy está todo tan complicado, tema inflación, tema también de salir del país, y me imagino que también hay ciertas cosas contractuales de impuestos y de trámites que se deben hacer, que no debe ser nada fácil. ¿Querés que te contemos? ¿Tenés tiempo? Tengo la guía, dice. Es una buena guía para también otros músicos que necesitan. Mirar. Me compran la entrada y les cuento cómo... Son muchas las trabas, pero las ganas y las ansias de poder llevar nuestra música, creo que va por encima de todo eso. Sí, sí, sí. Sí, se puede. Se puede. En realidad es, como decía Andrés, una decisión de poder hacerlo. Obviamente está la invitación en el medio, está tener en cuenta un montón de otras cosas, pero si uno se lo propone, se puede hacer, se puede. Obviamente, todo se puede, y con buena energía, ganas. Uh-huh. Y algo que siempre me surge preguntarle a los artistas que cruzan por acá, si es que viven de lo que hacen, si viven de la música. ¿Ustedes tienen otros trabajos o viven particularmente de la música? Sí, o sea, gran parte de la banda vive de esto. Y otro poquito también hay que complementarlo con actividades para afuera. Pero creo que es eso que hablábamos recién, es una cuestión de decisión. Se puede, obviamente también es una cuestión que hay que acompañarla en lo familiar, en la gente que te rodea, tiene que acompañar, y que no es fácil, ¿eh? No estoy diciendo que sea bueno, dale, sí, dedícate a eso y listo. Simplemente que es, hay que aguantar a veces, no siempre las cosas, las condiciones se dan como uno quiere, pero se puede, claro que se puede. Totalmente, bueno, es bueno que estén viviendo en gran medida uh-huh. de la música, ¿no? Sí. Porque el artista es para eso, digamos. Quiere vivir de lo que le gusta, de lo que hace, y bueno, es bueno que de alguna manera se esté pudiendo lograr. Sí, sí, total. También gracias a la familia, a nuestras compañeras también, que hacen el aguante por apoyarnos en estos momentos que es muy importante, cuando las cosas no están bien y no hay mucha fecha, son las que están ahí animándonos siempre y bancándonos en todo. Así que le mandamos un saludo a Mika, a Euge, que son nuestras compañeras que nos hacen el reaguante. Sí, están haciendo el aguante, y aparte está bueno dar ese mensaje, ¿no? El acompañamiento que tuvimos previo al viaje y durante el viaje fue importantísimo, porque obviamente los miedos cuando salen estas propuestas así son un montón, ¿no? Las trabas, lo que uno se imagina, lo que le cuentan, lo que uno lee por internet... Entonces nos pasó de llevarlo con calma hasta el momento que tengamos todo resuelto. Cuando tuvimos todo resuelto, que dijimos, listo, ya estamos, tenemos los pasajes, podemos anunciarlo, ahí lo anunciamos, y la verdad que el acompañamiento de la gente, no solamente la familia, pero amigos, gente que nos conoce desde chicos, que venimos trabajando hace un montón, que saben el esfuerzo que le ponemos a esto... la verdad que para nosotros es importantísimo recalcarlo eso, porque sin ese acompañamiento hubiese sido muy difícil hacerlo. Muy bien, acompañamiento es el que tenemos de ustedes con la música, y creo que tienen un tema más para interpretar y compartirnos en esta tarde de hoy. ¿Qué se viene? No, vamos a hacer un chacarera también. Chacarera, que nos pertenece. Sí, una chacarera nuestra, vámonos más. Cuando recuerdo los años de niño, vuelve la magia. Se encienden dentro del pecho las cuerdas de mi guitarra. Sentiré que me acompaña tu sombra y tus ojos tiernos. Cuidará de mí en la noche, serás cobijo en invierno. El tiempo pasa.
playa yo sigo reposado en tu mirada. No faltarán las caricias y las palabras al alma. Ay, querida, te canto las coplas que me nacieron. Son coplas que te recuerdan lo mucho que yo te quiero. Manos tan sencillitas acunaron mi camino, sembraron en mí los sueños y fundaron mi destino. En las mañanas yo siento la frescura de tus besos y un cantar de samba enrieda tu juventud de mis sueños. Muere mi sangre, corre en tus venas. Madre querida, te canto las coplas que me nacieron. Son coplas que te recuerdan lo mucho que yo te quiero. So. Muy bien. Aplaudidores, por favor. Aplaudidores. Muy bien, se repusieron ahí, qué lindo que suenan. ¿Qué les gusta más interpretar, las chacareras o samba, o qué es lo que más les gusta dentro de...? No sé si hay algo que nos guste más, pero... Nos gusta la joda. Nos gusta la joda, gusta, o sea, la chacarera. A todos. Nos gusta verlo bailar y disfrutar y contagiar eso que nosotros sentimos por el folclore, y verlo bailar, y para nosotros ya eso es un montón. Entonces nos transmiten ellos a nosotros y es como mutuo, entonces como que se va haciendo una pelota gigante y más ganas le ponemos, y esa es la onda, digamos, nuestra. Pero viste que dentro del folclore está esto que, bueno, la chacarera es más, tiene esto más de joda, ¿no? Vamos a ponerle entre comillas, de diversión. Pero después la samba o los otros ritmos tienen como esta cosa más de conexión, ¿no? Es como, no sé... Sí. Digo también, le hablo al bailarín, en este caso, violinista barra bailarín, ¿no? No, la chacarera es para lucirse y la samba es para encarar. Sí sabrás, dijo. No, me contó un amigo, me contó Andrés. Se puso colorado, mira. Muy bien, bueno, chicos, les agradezco mucho por haber venido, por tomarse el tiempo, venirse en este día, un viernes, ¿no? Que puedes como pesar el cansancio de la semana también, me imagino, pero vinieron con toda la buena onda y bueno, queremos agrandar la radio para recibirlos a todos en la banda, pero... Muy bien. Así que la próxima que nos vean y que vengan en vivo, esperamos tener un estudio más grande para recibirlos. Igual así, la verdad, agradecerte a vos, el lugar está hermoso y la verdad que el programa también la pasamos bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos a invitar a todos, a todas, a que se sumen a esta peña, una peña que se va a estar dando el viernes, digo bien, viernes 14 de julio, en Neuquén para Neuquén, allí en Linares 1521. Arranca más o menos desde las 21 horas y hay anticipadas. Así que se suman a las redes sociales de La Rústica Folclore, piden las entradas. ¿Esto cómo es? ¿Por WhatsApp también? Por WhatsApp, porque la entrada es digital, entonces para no tener... que andar repartiendo o que vengan a buscar y todo eso, lo hacemos más fácil y nos comunicamos ahí, nos escriben y nos ponemos de acuerdo con las entradas. Muy bien, estos folclores tecnológicos. Obvio. De hoy en día. Hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Muy bien, todos los conocimientos que tomaron de Europa. Estamos trayendo de a poco herramientas. Esto viene desde allá. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, Andrés, Nico Mora y también a Emi, que están acá atrás. Muchas gracias, gracias a vos por tu tiempo también, que es muy valioso para nosotros venir a contar un poquito de nuestra música, de nuestra gira, de cómo somos al día y cómo nos desarrollamos también en nuestro ámbito laboral. Así que invitarlos también una vez más a esta peña que
que lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión. Totalmente, allí estaremos para disfrutar. Y en algún momento también iremos de visita también a hacer alguna cobertura, algo en los ensayos. Que ¿a Europa? Sí, si quieren voy a Europa, los acompaño, yo no tengo problema. pero ahí en Centenario, bueno, en el estudio de Nico que me estaba contando que están ahí ensayando. En algún momento está bueno también ir a visitarlos. Y, cuando guste, cuando quieras. Así que bueno, ya se podrá dar. Así que bueno. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, tanda, y ya venimos con la agenda cultural del fin de semana que tenemos para vos, todas las actividades ya, y también la agenda de vacaciones de invierno. Todo esto antes, ya en un ratito, de las 20.